Hola a todos, bienvenidos a Misteriosamente. En este video les traigo 5 casas construidas en los lugares más extraños del mundo. Espero les guste. Número 5. Casa en la isla de Lidaey. Lidaey es la tercera isla más grande de Islandia y tiene un área de 0,45 kilómetros cuadrados de superficie. Se cree que se ha formado por una erupción hace alrededor de 5 o 6 mil años. La isla fue habitada desde hace aproximadamente 3 centenares de años por 5 familias que subsistían de la pesca, la caza de frailecillos y la cría de ganado. Por la década de 1930, sin embargo, se habían ido los últimos habitantes permanentes. La primera cosa acerca de esta casa es que no es una casa. En realidad es un albergue construido por los cazadores del exterior para la caza de frailecillos. En los primeros días, la isla de Lidaey tuvo una próspera comunidad de 5 casas, que pescaban, criaban ganado y cazaban frailecillos para ganarse la vida. Durante los 2 siglos siguientes, se dieron cuenta de que la isla no era exactamente un buen lugar para pescar y criar ganado, así que comenzaron a salir. Sin embargo, tal como parece, no hay mejor lugar en los Westmans para la caza de frailecillos. Así que en la década de 1950 la Asociación de Caza Lidaey construyó un albergue para sus miembros que practican la caza de frailecillos. Y todavía utilizan el pabellón de caza hasta hoy en día. Número 4. Casa de la Roca de Portugal. De todas las cosas asombrosas que Portugal tiene para ofrecer a los visitantes, una de las más curiosas puede ser la Casa de la Roca, una casa construida en una roca cerca de Fafe, en el distrito de Braga, en el norte de Portugal. La llamada casa de piedra se volvió viral en internet porque la gente no podía creer que fuera una casa real. Todo el mundo dijo que era solo un truco de Photoshop, pero en realidad la casa existe. El estilo arquitectónico se basa en las casas de los picapiedra, con la pequeña vivienda construida entre 2 enormes rocas. El interior de la casa de piedra es pequeño y tiene un encanto rústico que combina con el exterior. Se ha convertido en una atracción turística en la zona de Braga, e incluso ha aparecido en una película portuguesa. Sin embargo, es una propiedad privada y se ha puesto una valla para evitar que la gente se acerque demasiado. La entrada a la propiedad está estrictamente prohibida. Número 3. Casa del río Drina. La casa fue construida en 1968 por un grupo de jóvenes que estaban buscando un lugar para tomar el sol. Ya que la roca no era demasiado cómoda para acostarse, instalaron algunas tablas para crear una plataforma. Al año siguiente, agregaron muros y un techo, transportando materiales a través de embarcaciones y kayaks. La casa fue varias veces destruida por las inundaciones, pero cada vez que se venía abajo, sus fieles constructores la volvían a levantar. Número 2. Cabaña Solvay. Esta construcción de madera se suspende en el vacío, situándose sobre una altura superior a los 4.000 metros, por lo que a sus pies solo se extiende un enorme y peligroso abismo. Solvayuta tampoco es un lugar que se pueda visitar en una excursión familiar, como es de suponer, tratándose de un emplazamiento al que solo pueden acceder escaladores, alpinistas y expertos aventureros, equipados con el material necesario y atesorando la experiencia de expediciones similares. Incluso existe la prohibición de visitar este refugio de montaña, quedando reservado única y exclusivamente para las situaciones de emergencia. Su estructura se incrusta en la cresta noreste del Monte Cervino, en el cantón de Valais, Suiza, y cerca de la pequeña localidad de Zermatt, apenas 500 metros más abajo de la cumbre de esta cima. Este fantástico mirador situado en los Alpes, está próximo a cumplir su primer centenario ya que fue en el año 1915 cuando se inició su construcción. Número 1. Casa de la Cascada. Es una vivienda diseñada por el arquitecto estadounidense Frank Ray, y construida entre 1936 y 1939 sobre una cascada del río Bear Run, en Pensilvania, Estados Unidos. Frank Ray es ampliamente considerado como el mejor arquitecto estadounidense, y a su vez la Casa de la Cascada es su obra maestra, así como uno de los hitos principales de la arquitectura del siglo XX. Llamada la residencia más famosa que se haya construido, se convirtió en un ícono de la época tras ocupar la portada de la revista Tiempo en enero de 1938. El terreno en el que se ubica la casa tiene abundantes afloramientos de roca que sirvieron de cimentación del edificio. La zona tiene un relieve ligeramente accidentado y un bosque de árboles caducifolios que se mantiene prácticamente virgen, ya que solo un camino peatonal conduce a la casa.